en la Ciudad de México. Verónica, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, Verónica, dándote las gracias de manera pública. Lo hice ayer en el propio segmento informativo que hice aquí en las redes de YouTube y que lleva 35 mil o 40 mil vistas solo en YouTube, aparte las de Facebook. Pero es que pusiste tú inmediatamente el dato de que se quedaba solo Samuel García en el debate organizado por el diario El Norte y pusiste las cartas enviadas tanto por Clara Luz Flores como por Fernando Larrazábal y el video de Adrián de la Garza. Así es que de ahí me agarré de volada e hice la información inmediata. Así es que gracias por tu oportunidad, por tu oportuna información, Verónica. Y dinos cómo van las cosas allá después de este fallido debate. ¿Cómo van las cosas en Monterrey y en Nuevo León en general, Verónica Ayala? Así es, Julio, pues fue algo definitivamente inédito. Hay que recordar para la gente que nos ve, que nos escucha en otros lados, pues el debate del periódico El Norte, que como bien señalas es el origen, digamos, de Reforma, pues no hay que negar que es uno de los más importantes a nivel local. Es un referente, sin duda, desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, sobre todo para toda esta zona del norte del país. Y bueno, nunca se había dado esta situación de que los candidatos, la mayoría de los candidatos punteros, en este caso de la elección para la gubernatura, decidieran no asistir. Esto lo hicieron o lo dieron a conocer apenas unos minutos antes de que fuera a arrancar este encuentro ciudadano, como le denominan, donde iban a participar los cuatro principales candidatos a la gubernatura de Nuevo León. ¿Qué es lo que pasa? Pues minutos antes, en menos de media hora, empezaron a dar a conocer estas cartas dirigidas a la directora editorial del periódico, donde señalaban que no iban a asistir al debate. Los motivos, hay algunas ahí, digamos, variaciones. En el caso de Clara Luz, ella señala más que nada un tema o da a entender, digamos, un tema del periódico en contra de uno de los partidos de la coalición que representa. En este caso, pues es claramente se está refiriendo a Morena. En el caso de Larrazábal, que envió también por ahí una carta, y Adrián de la Garza, el priista que sube por ahí un video a sus redes, pues ellos hablan más claramente de una tendencia, digamos, del periódico a favorecer a uno de los candidatos. En este caso, pues se refieren obviamente a Samuel García, que es quien ha aparecido, al menos en las últimas encuestas de esta casa editorial, como puntero en las preferencias electorales. Sin duda, Julio, pues es un hecho inédito, por lo que te digo, más allá de los lectores y los seguidores del periódico. Este debate pues era visto por una buena parte de la ciudadanía en Nuevo León que lo tienen de referente tanto para los seguidores o los lectores asiduos del periódico como para los detractores también. Vaya, generaba ese interés por verlo y más en este momento porque iba a ser uno de los últimos debates, de los últimos encuentros entre los candidatos ya a escasas semanas de la elección, ¿no? Sí, es irónico que Clara no haya sido suficientemente clara, se quedó como a media, solamente dijo que la política editorial del norte no era favorable o no atendía adecuadamente los pronunciamientos o señalamientos de uno de los partidos que integran la coalición por la que ella es candidata, de tal manera que sí me quedó la impresión de que Clara no fue tan clara como sí fueron claros, en todo caso, Adrián de la Garza y Fernando Larrazábal, quienes sí hablaron de manipulación de preferencias del propio diario respecto a lo que es el apoyo que ellos señalan del diario El Norte hacia Samuel García. Me pareció incluso que el video de Adrián de la Garza fue muy contundente y muy directo. ¿Qué significa eso en una entidad como es Nuevo León?
te pregunto, Verónica Ayala, ¿qué significa en una entidad donde las élites parecen muy pelear por circunstancias específicas, pero en el fondo estar como que muy unidas en ciertos privilegios o un estatus que finalmente comparten todos? Para mí me fue muy extraño ver a Adrián de la Garza, candidato del PRI, representante de una corriente, la priista, que ha tenido presencia y fuerza en Nuevo León, hablar tan directamente contra el norte. ¿Qué significado le encuentras? Hay que partir de un punto, Julio. Es, digamos, muy distinta la situación en la que están los ahora sí que los tres candidatos que decidieron no asistir a este debate. En el caso de Adrián, pues las encuestas de opinión lo ubican, algunas lo ubican a la cabeza, hay algunas encuestas incluso nacionales que lo ponen a él arriba, muy cerca de Samuel, y hay otras como la del norte que lo ponen en segundo lugar. Finalmente él es el principal competidor. Desde hace tiempo hemos hablado de que esta elección está de alguna manera cerrada a ellos dos, ¿no? A estos dos punteros, sin demeritar obviamente el porcentaje que tienen los demás candidatos. En el caso de Clara, Julio, que también mencionabas por ahí que no había sido muy, muy claro, digamos, su comunicado, su carta, uh-huh. Bueno, Clara está más abajo en las preferencias electorales. Y definitivamente este no era el segmento, digamos, de Clara. Hay que recordar que los asistentes a este debate pues está conformado por los consejeros editoriales de este medio y pues es un público, digamos, más anti-Morena, anti-4T. Entonces ella sabía que no iba a poder tener... Digamos que no le iba a ir bien en este debate, que tenía las de perder, y toma esa decisión de no asistir. Incluso este tema pues ya se había manejado en su equipo o se había ventilado desde semanas anteriores. Hace tiempo hubo por ahí, hace unos días antes del debate, hacen por ahí un sorteo de los turnos y la gente de Clara no enviaron a nadie. Entonces ya estaba por ahí esta, digamos, esta espinita de que era probable que no asistiera al debate. La sorpresa realmente fue el tema del candidato panista Fernando Larrazábal y de Adrián de la Garza, que deciden o anuncian más bien que no van a estar presentes unos minutos antes de que arrancara. En el caso de Adrián, como bien señalas, con una postura más dura, más directa. ¿Por qué, Julio? Pues yo creo que tiene que ver también un poco cómo está el panorama electoral, cómo está ubicado él en las encuestas. Le han dado mucha ventaja en la encuesta de este medio a Samuel García, al candidato de Movimiento Ciudadano, y ha habido por ahí también algunos golpes, digamos, no directa, si bien no directamente al candidato del PRI, sí a su grupo. Estuvieron sacando por ahí temas de las investigaciones que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera contra el exgobernador Rodrigo Medina, que pues él fue su procurador, y también contra el candidato priista a la alcaldía de Monterrey, contra Francisco Cienfuegos. Entonces, no hay que dejar esto de lado, ¿no? ¿Qué pasa con esto, Julio? Yo creo, desde mi punto de vista, es un tema que le pega a todos. Le pega por un lado al medio, porque finalmente el que no vayan tres de los punteros a tu evento magno del año electoral, pues es sin duda un golpe importante, y por los argumentos que ellos exponen, que ponen en duda, digamos, tu imparcialidad, al menos... Un medio intocado, Verónica Ayala. Ellos. ¿Mande? Un medio intocado. Realmente pocos políticos o grupos se atreverían a tocar críticamente al norte. Sí, sin duda. Y el que lo estén haciendo abiertamente, directamente, pues sí es un tema por ahí que evidentemente le pega al medio. Pero viendo también las opiniones, Julio, también le pega a los tres candidatos que decidieron no asistir. ¿Por qué? Porque sin duda... Este era un escenario importante, entonces pierden la oportunidad, dos, de exponer, de dar a conocer
cuestiones de sus proyectos, de sus propuestas, aunque la gente no las tome muy en serio y esté esperando más bien golpes, y también pierden la oportunidad de pegarle al puntero, a quien este medio pone como puntero. Entonces, sí, yo creo que ahí es un tema de perder para todos. En el caso de Samuel, no estoy segura. ¿Por qué? Porque él finalmente, pues, aprovecha la oportunidad, aprovecha que es el único que está ahí, él sigue con su discurso, con su dinámica, y finalmente, pues, también sale bien librado, porque sale bien librado sin sudar de un encuentro donde seguramente le iban a pegar, le iban a dedicar por ahí algunos tiros, y pues sale bien librado porque no tiene contrincantes finalmente, porque esto acaba más en un monólogo que en un debate, ¿no? Que era como se tenía estipulado. Bien, Verónica Ayala, pues muchas gracias por ayudarnos a ir entendiendo lo que sucede en aquel escenario complicado, el de Nuevo León, una de las elecciones más cargadas de ingredientes disruptivos o de una confrontación mayor de la usual en estas contiendas. Verónica, pues muchas gracias y seguiremos atentos al curso de lo que suceda en aquella tierra en Nuevo León. Gracias, Verónica. Sí, Julio, así es. Seguro nos veremos pronto porque es de las elecciones más polémicas. Y Julio, nada más para cerrar con esto, ¿sí? No hay que olvidar que los que están en la boleta son los candidatos, no hay ningún medio en la boleta. Creo que también es algo que dejaron por ahí de lado al tomar esta decisión. Muy bien. Verónica, muchas gracias. Seguimos en contacto. Gracias. Buenas tardes. A ti, hasta luego.